Hola chicos, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan ahí? Hola, 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 hola. Buenas noches, jóvenes. A ver, ¿cómo están ahí la gente de iPlutón, muchachos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Confírmenme si me escuchan. Místico y preuniversitario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos a saludar a algunos que están aquí, ¿no? Desde París está ahí Leonel Messi. Buenas, buenas, me dice, queriendo aprender aquí a través de iPlutón sobre el curso de geografía. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas noches, Marlia. Gianni, ¿no? ¿Es así? Gianni, muy buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, ya cómodos, prestos ahí a recibir este repaso, ¿no? Que está programado para el día de hoy en el curso de geografía. En esta horita de clase vamos a reforzar, pues no, algunas cositas para el examen de admisión que se viene de la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Sí? Muy buenas noches, también tenemos aquí a Susy Díaz, caramba, desde Lionel Messi nos vamos a Susy Díaz también. Susy Díaz quiere aprender el curso de geografía a través de la academia y Plutón, muy bien, caramba, y Plutón llegando a todos lados, ¿no? Futbolistas, artistas, ¿no? Vedettes, excongresistas, etcétera, muy bien, buenas noches ahí, Omar Jorge, ¿ya? Muy bien, muchachos, creo que ya podemos iniciar. Benjamín, ahí está, sí, tenemos aquí a diferentes personajes. Por ahí de repente ahorita se conecta mi primo ahí, Gianluca Lapadula también se conecta de vez en cuando a ver las transmisiones de iPlutón. Muy buenas noches, Ludivet. ¿Qué tal, Ludivet? Buenas noches, Edith. César Cateriano. Virus se ríe también. Muy bien. Listo, muchachos. Bueno. Parece que hay buen humor, ¿sí? Vamos a iniciar entonces. Buenas noches ahí, Rosalina. Sí, oye, ¿verdad? Falta Pocoyó. Pocoyó también está en todas las transmisiones. Pocoyó. ¿Dónde está Pocoyó? Se ha quedado viendo Esto es Guerra, La Rosa de Guadalupe. Pocoyó también es, ¿no? Estudiante que siempre está conectado a las transmisiones aquí de iPlutón. Muy bien. Bueno, ya se conectará Pocoyo, así que vamos a iniciar entonces, muchachos, con todo, dice Liñán, Marco Antonio. Muy bien, esa es la actitud, Marco Antonio, con todo. Muy bien, ya. Exacto, esa es la actitud. Muy bien. Falta los Bayardigans, algo así creo que no, los Bayardigans también falta. Muy bien, listo. Vamos con todo, menos con miedo. Claro que sí, muy bien. Esa es la actitud, Ani. Muy bien. Raquel, muy buenas noches. Arrancamos entonces, sí. Tenemos unas preguntitas ya en base al prospecto de admisión de la Universidad Villarreal. Ya vamos a trabajar cada semanita que tenemos, ya, temas, ¿no? Del prospecto. En este caso vamos a tocar los primeros temas, ya, en esta clasecita que tenemos, ya, y así cada clase vamos a ir reforzando, ya, diferentes temas del prospecto. Muy bien. La pregunta 1 tiene que ver con universo. Recuerda que en el curso de geografía, la Universidad Villarreal considera la geografía astronómica. Sí, por ahí Villarreal es de preguntar en el curso de geografía sobre el universo, sobre el sistema solar, sí, lo que tiene que ver con la geografía astronómica, ya muchachos, así que en esa parte hay que reforzar, ¿ah? No nos vayamos a olvidar de estos temas también, el universo, sistema solar, la Tierra, ya son temas que también considera Villarreal en el curso de geografía. A ver, veamos la primera pregunta. Ándame lanzando tu respuesta. Si estás leyendo la pregunta, ya puedes lanzarme tu respuesta. ¿Cuál es tu clave aquí? Sí. Dice, las estrellas tienen la capacidad de emitir luz por sí mismas. Ajá, ¿no? Las estrellas son astros que brillan con luz propia. Claro que sí, muy bien. Debido a que en su parte central, el núcleo, se fusionan elementos químicos ligeros liberando energía. ¿Cómo se denomina a este proceso? Ajá, tenemos reacción termonuclear, gran explosión, explosión nuclear, recesión o expansión. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Ajá, muy bien. Recuerda que una estrella como el Sol, por ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a dibujar, por ejemplo, al solcito. Sí, vamos a dibujar al solcito.
El solcito va a tener las siguientes capas, ¿ya? El sol es una estrella, ¿no es cierto? El sol es una estrella enana, ¿ok? Cuya edad es de aproximadamente 5.000 millones de años. Muy bien. A ver, el sol va a tener las siguientes capas, ¿no? Las siguientes capas de una estrella van a ser núcleo, ¿sí? El núcleo, ¿ok? La capa que envuelve al núcleo se le denomina fotósfera, ¿sí? Tenemos la fotósfera, ¿ok? Tenemos una considerada como una atmósfera interna del sol, se le llama la cromósfera. Y la atmósfera externa del sol, que se deja ver en los eclipses solares totales, vendría a ser la corona. Muy bien. Ahora, ¿cómo se genera el brillo de una estrella? Recuerda que el elemento más abundante de una estrella, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el elemento químico más abundante del sol, de las estrellas y del universo también? ¿Cuál es el elemento químico más abundante? Vendría a ser el hidrógeno, ¿no es cierto? El hidrógeno, ¿ok? Recuerda que el sol está conformado en un 75% aproximadamente de hidrógeno, ¿sí? Ahora, por efecto de la gravedad, los átomos de hidrógeno son llevados al núcleo, ¿no es cierto? Muy bien, Carolcita, exacto. Entonces, esos átomos de hidrógeno, por efecto de la gravedad, son llevados al núcleo y los átomos de hidrógeno, debido a la gravedad, se van a fusionar, ¿sí? Se van a fusionar, cuatro átomos de hidrógeno se convierten a uno de helio. Esa fusión genera liberación de energía. Esa energía viaja hacia el exterior de la estrella y es lo que permite el brillo a una estrella. Muy bien, esa fusión de hidrógeno a helio se le llama fusión termonuclear, ¿sí? Las estrellas están constantemente convirtiendo hidrógeno a helio y ese proceso genera energía que permite el brillo de una estrella. A ese proceso se le llama fusión termonuclear o reacción termonuclear. Correcto, así que la respuesta sería alianza, muchachos, muy bien, sería alianza, correcto, creo que la mayoría me respondió la letra A y sí, es correcto, sería alianza, ya, no te olvides que el sol está conformado de hidrógeno y helio principalmente, ¿sí? Hidrógeno, helio, en un 99%. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, muchachos. A ver, dice, también tiene que ver con el tema de universo. La teoría del Big Bang sostiene que el tiempo cero de todo lo que existe hoy se hallaba concentrado en una masa de elevada densidad y temperatura. A este elemento George Gamow denominó como... Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué pasa, Peter? ¿Qué pasa, Peter? Respeta al campeón 2021, por favor, ¿ya? Muy bien, ¿cuál sería aquí la respuesta? Recuerda que George Gamow, ¿ya?, va a sostener la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Muy bien, la teoría del Big Bang, que esta teoría fue inicialmente, pues no, esta idea fue inicialmente planteada por George Lemaître, ¿no es cierto? Muy bien, George Lemaître hablaba, ¿no?, de un cuerpo cuya explosión generó el universo, al que llamó huevo cósmico, ¿ok? Pero en la teoría ya del Big Bang por George Gamow, a este elemento, sí, que dio origen al universo debido a su explosión, es denominado, sí, este cuerpo conformado de hidrógeno, de electrones, protones, neutrones, fotones, sí, como lo llamó George Gamow, lo denominó como el Hilem, correcto, muchachos, sería el Hilem. Recuerda que la teoría más aceptada sobre el origen del universo es la teoría del Big Bang, ¿no? Mira, Beno, qué paradójico, ¿sí? Que la teoría más aceptada por la ciencia sobre el origen del universo es una teoría de tendencia o de origen religioso, ¿no? Porque George Lemaître, sí, era un religioso que propone esta idea, ¿no?, de que el universo se creó de un solo elemento, ya, al que llamó huevo cósmico, cuya explosión, ¿no? Pero ese elemento habría sido creado por un dios,
una creación. Entonces, la teoría más aceptada sobre la ciencia respecto al origen del universo tiene un origen religioso, ¿no? Y tú sabes que la religión y la ciencia no van de la mano, ¿no es cierto? La religión y la ciencia no van de la mano, es como tú y tu crush, nunca van a ir de la mano. Pero en este caso, la ciencia toma como la teoría, ¿no?, más viable sobre el origen del universo una teoría, ¿no?, de carácter religioso. ¿Sí? Muy bien, la teoría del Big Bang de George Gamow. Muy bien. Muy bien, vamos con el tema de sistema solar, muchachos. ¿Sí? Vamos con el tema de sistema solar. ¿Sí? Dice, son los planetas, sobre los planetas exteriores, señale las correctas. Muy bien, señale las correctas. Muy bien, recuerda que, a ver, si aquí tenemos el sol, ahí está el solcito, muy bien. Tenemos como primer planeta Mercurio, luego le sigue Venus, luego le sigue la Tierra, luego le sigue Marte. Tenemos un cinturón de asteroides, sí, muy bien. Júpiter, Saturno, con sus anillos muy visibles. Júpiter también tiene anillos. Bueno, todos los exteriores tienen anillos, pero los más visibles son los de Saturno, ¿sí? Tenemos a Urano, tenemos a Neptuno. Muy bien, ¿ok? Ahí está. Muy bien, ¿ya? Recuerda que los cuatro primeros planetas, ¿sí? Los cuatro primeros planetas, ¿sí?, vendrían a ser los llamados planetas interiores. ¿Sí? Los planetas interiores. Y los más alejados se les conoce como planetas exteriores. ¿Sí? Muy bien. Tenemos planetas interiores y tenemos planetas exteriores. ¿Ok? Recuerda que los interiores también los llamamos planetas telúricos, por la Tierra, y a los exteriores los llamamos planetas jovianos. Muy bien, ahí está. A ver, dice, los exteriores, señale lo correcto, son los más densos. Esto es falso, ¿no es cierto? Los interiores se caracterizan por ser los más densos. Recuerda que la Tierra es el planeta más denso en todo el sistema solar. Así que esto sería falso. ¿Ok? Muy bien. Son los menos deformes. Ajá. Debido a que los exteriores van a rotar mucho más veloz, ¿no?, de una forma más rápida, mejor dicho, ¿sí?, se deforman más. Así que estos son más deformes. ¿Ya? Los interiores son menos deformes. El menos deforme de todos, la Tierra, ¿no? La Tierra es el menos deforme, el que menos se ha achatado en sus polos. ¿Ok? Así que son los menos deformes, al contrario, son los más deformes. Traslación más rápida. Ajá. Son los interiores, ¿sí? Son los interiores los que van a orbitar a una mayor velocidad y en menos tiempo alrededor del Sol. Recuerda, ¿no?, la segunda ley de Kepler, ¿sí? La segunda ley de Kepler me indica que a menor distancia del Sol, ok, voy a emplear mayor velocidad orbital, ¿no? A menos distancia del Sol, mayor velocidad orbital. Entonces, la traslación más rápida lo tendrán los exteriores. Esto es falso, ¿no? Aquí es la traslación más rápida, los interiores, porque están más cerca. Ok, así que ellos tienen la traslación más rápida, ¿no? Por la segunda ley de Kepler, a menor distancia, mayor velocidad orbital. Ok, muy bien, esto sería falso. La rotación más rápida, correcto, muy bien, sí. Como los exteriores son gaseosos, da su giro, ¿no?, más rápido, claro, rotación más rápida. Por ejemplo, Júpiter, ¿no?, tiene el tiempo de rotación de menor tiempo, ¿no? Tiene el periodo de rotación más corto, 9 horas, ¿sí? 9 horas Júpiter ya completó una vuelta sobre sí misma, mientras que los exteriores van a tardar un día o muchos más días, ¿cierto? La Tierra tarda un día, pero de ahí los demás interiores tardan mucho más días.
En cambio, en cuestión de horas, los exteriores cumplen un periodo de rotación, ¿no? Una vuelta sobre sí mismo. Muy bien, entonces la respuesta, ¿cuál sería aquí? Si me piden lo correcto, solamente la 4 es correcto. Muy bien, la respuesta sería comando sur. Correcto, la 4 sería comando sur. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, esa es la 3, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta número 4, que también tiene que ver con sistema solar, ¿ah? También tiene que ver con sistema solar. Dice, señale las correctas sobre los planetas. Ajá, me piden lo correcto sobre los planetas. ¿Ok? A ver, ¿qué me dirías en la pregunta número 4? Dice, Marte es parecido a la Tierra en relieve. Venus es parecido a la Tierra en tamaño. Saturno es un planeta joviano. Marte tiene la montaña más alta del sistema solar. Ajá. ¿Cuál sería aquí la respuesta, muchachos? A ver, futuro cachimbo villarrealino 2022. ¿Ah? Este examen de admisión en Villa es tuyo, sí o sí. ¿Quiere ser villano este 2022? Aquí con Plutón es la voz. ¿Ah? A ver, Peter, ¿qué estás poniendo? La sede de cristal, ¿qué es eso? Oye, muy bien. A ver, por aquí me dicen la C, la B, la A. Ah, parece que tenemos diferentes alternativas. A ver, vamos a recordar un poquito sobre los planetas. Marte es parecido a la Tierra en relieve, verdura, sí. La Tierra tiene planetas gemelos, ¿sí? ¿Qué planetas son gemelos de la Tierra? Planetas gemelos de la Tierra. Bueno, está Venus. En tamaño, Venus se parece a la Tierra. ¿Sí? Muy bien. Mercurio se parece a la Tierra en densidad. Los dos planetas, Tierra y Mercurio, son los planetas más densos. En un primer lugar está la Tierra y seguido por Mercurio. ¿Ya? Casi, casi similar densidad a la de la Tierra. Así que son parecidos en densidad. Y Marte sí es parecido a la Tierra en sus relieves, ¿sí? Muy bien, tú caminas, pues no, por alguna zona inhabitada de la Tierra, ¿sí? Y es muy parecido al suelo marciano, ¿ya? Las llanuras, el suelo pedregoso, rocoso, que presentan algunas zonas de la Tierra, es muy similar a la de nuestro planeta, ¿sí? ¿Ok? Marte y la Tierra se parecen mucho en lo que son relieves, así que eso es correcto, ¿sí? Muy bien. ¿Venus es parecido a la Tierra en tamaño? Sí, eso es correcto. Planeta gemelo de la Tierra es en tamaño Venus. Eso es correcto, ¿sí? Muy bien. ¿Saturno es un planeta joviano? Claro que sí. Recuerda que los exteriores son planetas jovianos, ¿no es cierto? Muy bien. Saturno es un planeta joviano. Muy bien, es un planeta joviano. Correcto. Es un planeta exterior, por ende es un planeta joviano. Marte tiene la montaña más alta del sistema planetario solar, del SPS, sistema planetario solar. Exacto, muy bien. Es en Marte, el famoso planeta rojo, donde vamos a encontrar la montaña más alta de todo el sistema solar, que es el Monte Olympus. Este Monte Olympus es 3 veces más alto que el Everest, ¿sí? Así que es la montaña más alta de todo el sistema solar. Muy bien, así que podemos ver que todas son correctas. No hay falsas, muchachos, no hay falsas. Muy bien, así que la respuesta sería blanqueazul. Muy bien, muchachos, la B de blanqueazul, Peter, ¿ah? ¿Qué pasa, Peter? Es la B de blanqueazul, ¿ah? La B de blanqueazul, claro que sí, muy bien. Ahí está. A ver, vamos con la pregunta número 5, que tiene que ver también con el sistema solar. A ver, dice, en el brazo de Orión se encuentra el sistema planetario solar. Señale cuál es la característica incorrecta sobre el sistema planetario solar. Muy bien. A ver, recuerda que nuestra galaxia es una galaxia de tipo espiral, ¿no es cierto? Nuestra galaxia
es una galaxia conformada de cuatro bracitos, ¿no es cierto? Cada bracito tiene un nombre: Perseo, Orión, Sagitario y Centauro, ¿no es cierto? Y nuestro sistema solar se encuentra en el brazo de Orión, a unos 32.000 años luz de distancia del centro de la Vía Láctea. Muy bien, ¿ya? Recuerda que el sistema solar está conformado por ¿cuántos planetas? Son 8 planetas, ¿no es cierto? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ¿no? Son los 8 planetas astros de primera categoría. Profe, Plutón, profe, ¿qué pasó? ¿Lo destruyeron? ¿Qué pasó con Plutón? Mi papá me ha enseñado que existía un planeta llamado Plutón. Claro, pero Plutón ya no es planeta, ¿no? Bajó de categoría, como mi alianza, ¿sí? Bajó de categoría y es un planeta enano, ¿no es cierto? Astro de segunda categoría, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? Recuerda que en el año 2006... la Unión Internacional de Astronomía hizo una estructuración del sistema solar. Astros de primera categoría, planetas. Astros de segunda categoría, planeta enano. Y ahí entra Plutón junto a Ceres, Sedna, Makemake. Y astros de tercera categoría, que son los cuerpos pequeños, asteroides y cometas. ¿No es cierto? Muy bien. Dice, está conformado por 8 planetas. Es correcto. Aquí lo que me piden es la característica incorrecta. ¿La Tierra es el más denso en el sistema solar? Sí, de los planetas. Eso es correcto. Muy bien. ¿Venus es el planeta más brillante? Sí, es llamado Lucero del Alba. ¿Ok? ¿Júpiter es el más lento en su rotación? Esto es más falso que el Juntos por Siempre de tu ex. Porque al contrario, Júpiter tiene la rotación más rápida. ¿Sí? La rotación más rápida tiene mayor velocidad en su rotación, así que cumple su rotación en 9 horas. Mientras que es Venus, ¿no? Venus es el que tarda más en dar una vuelta sobre sí mismo. E incluso demora más Venus en dar una vuelta sobre sí mismo que darle la vuelta al Sol. ¿Ok? Así que la respuesta aquí sería déjala. Muy bien. Déjala, correcto, muy bien, déjala, Corina, déjalo, muy bien, déjalo, Corina, déjalo. Vamos con geodesia. Ajá, muy bien, a ver, estas preguntitas de geodesia son por ahí un poco frecuentes ahí en Villa. A ver, dice, elija verdadero o falso acerca de los antecos, que vendrían a ser posiciones geográficas. Profe, ¿qué eran los antecos? ¿Qué eran los antecos, profesor? En las posiciones geográficas, ¿sí? En las posiciones geográficas tenemos a los antecos, tenemos a los periecos, tenemos a las antípodas. Ajá, muy bien. A ver, ¿qué era un anteco? Un anteco eran lugares que se encuentran en un mismo meridiano. Muy bien. En un mismo meridiano. A una misma distancia del Ecuador, pero en hemisferios opuestos de la línea ecuatorial. ¿Sí? A estaba en el norte, a una distancia alfa del Ecuador, y B estaba en el sur, pero a una misma distancia del Ecuador. Ahí tenemos dos lugares antecos. Estos son dos lugares antecos, ¿no? Dos lugares que se encuentran en un mismo meridiano, ¿ok? Luego teníamos los periecos, ¿no es cierto? Los periecos son lugares que se encuentran ahora en un mismo paralelo, ¿no es cierto? Los periecos son lugares que están en un mismo perihelio, perdón, en un mismo paralelo, ¿ya? Pero en los extremos de ese mismo paralelo. En los extremos de ese mismo paralelo, ¿ok? Están en los extremos de ese mismo paralelo. ¿Ok? A y B son periecos, muy bien, son periecos.
Esos son dos lugares periecos, ¿no es cierto? Muy bien. Son dos lugares que se encuentran en un mismo paralelo, pero diametralmente opuestos, del mismo paralelo. Y el último serían las antípodas, ¿no? Las antípodas sí son los extremos de un diámetro de la Tierra, ¿sí? Tienes un diámetro terrestre, los extremos de ese diámetro terrestre son dos lugares antípodas. Los extremos de ese diámetro terrestre son antípodas, ¿sí? A ver, me piden sobre los antecos, verdadero o falso. Lima y Nueva York tienen la misma hora, eso es correcto. Lima y Nueva York comparten el mismo huso horario, igual que con la ciudad de Washington. Así que van a ser dos lugares que presenten la misma hora, se encuentran en el mismo huso horario. Verdura, muy bien, verdura, verdura. Ahora dice, los antecos se ubican en una misma latitud. Están a una misma distancia del Ecuador, pero están en latitudes distintas, latitudes opuestas. Uno está al norte y el otro está al sur. Así que esto es falso, ¿sí? Esto vendría a ser falso. Los antecos se ubican en la misma latitud. Falso, porque uno está al norte y el otro está al sur, muchachos. Muy bien. Lima y Nueva York tendrán la misma estación. Falso, falso, porque Lima está en el hemisferio sur y Nueva York está en el hemisferio norte. Cuando dos lugares están en hemisferios distintos del Ecuador, tienen estaciones opuestas. Así que esto es más falso que el juntos por siempre de tu ex. ¿Ok? ¿Están ubicados en el mismo paralelo? No, no están ubicados en el mismo paralelo. Están ubicados en el mismo meridiano, sí, pero no en el mismo paralelo. ¿Ok? Muy bien. Así que es falso. ¿De verdad tienen el mismo huso horario? Sí, tienen el mismo huso horario, la misma hora. Lima, Nueva York, Washington, Ottawa, La Habana, Quito, Bogotá, son, conjunto con Lima, las ciudades que comparten un mismo huso horario. ¿Sí? Muy bien, entonces la respuesta tendría que ser ella. Ella es la respuesta, jóvenes. Ella. Ella es la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, dos puntos ubicados en el mismo paralelo, pero diametralmente opuestos. Son denominados como... Ajá. Mira, lo que le estaba explicando es un momento, ¿ah? ¿Ya? Lugares que están en un mismo paralelo, pero diametralmente opuestos. Están en un mismo paralelo, pero en los extremos de ese mismo paralelo. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Cómo llamamos a esto? Ah, ¿qué es lo que vamos a llamar a esto? Antecos, periecos, ah, antípodas. ¿Cómo se llamaba esto? A esto los conoce con el nombre de periecos, claro. No te olvides que dos lugares periecos, lugares que están en un mismo paralelo, ¿sí? Van a tener la misma estación, ¿ya? Van a tener la misma zona climática, ¿ya? Una diferencia horaria de 12 horas, ¿ya? Son características que van a presentar los lugares periecos. Muy bien, así que la respuesta sería 7, ella no te ama, ¿sí? Ella no te ama, Steven. Muy bien, ajá. Vamos con la pregunta 8, tiene que ver con geodesia, exactamente con hora internacional. Cálculo de las horas, ajá. Muy bien, ¿qué lugares serían periecos? Bueno, tendrías que ubicarlos, ¿no? En un mapa por sus coordenadas geográficas, ¿ah? Tendrías que ubicarlos por sus coordenadas geográficas. Un poco difícil, ¿no? Establecerte, ¿no? Los periecos así nada más, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería acá?
Si en Lima dice son las 7:25 p.m., ¿qué hora será en Londres? Esto lo sacas por teoría nada más. Esto lo sacas por teoría. ¿Sí? Esto lo sacas por teoría. Lima y todo el Perú se encuentra ¿en qué huso horario? Lima y todo el Perú, recuerda que se encuentran en el huso horario menos 5. Mientras que Londres es atravesado por el meridiano de Greenwich. Su longitud es 0 grados, ¿no es cierto? Entonces, si Lima está en el huso horario menos 5, ¿qué quiere decir esto? Que está 5 horas menos que Greenwich. 5 horas menos que la ciudad de Londres, ¿ya? Si nos basamos al sistema de husos horarios, bueno, Lima le corresponde 5 horas menos, ¿no es cierto? Claro, 5 horas menos que el meridiano base. Entonces, si son las 7:25, ¿ya? Si son las 7:25 p.m., o podemos decir las 19 horas con 25 minutos, ¿no es cierto? Sería lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces le sumamos 5 horas, porque Londres va a tener 5 horas más. Recuerda que Lima está en el huso horario menos 5, entonces Londres tendrá 5 horas más adelantadas. Entonces, ¿cuánto sería? Ah, ya sería 20, 21, 22, 23, 24, ¿no es cierto? 24 con 25, o podemos decir, ¿no? Las 00 horas con 25 minutos, pero del día siguiente, ¿no? Sería del día siguiente. Bueno, la única respuesta que coincide aquí sería la letra blanquiazul. Serían las 00 horas con 25 minutos, sí, pero del día siguiente. Ojo, ¿ah? Del día siguiente. Muy bien. Ok, entonces la respuesta sería blanquiazul, claro, ¿no? Sería blanquiazul. Recuerda que para el cálculo de la hora, Lima utiliza la longitud 75 oeste. Bueno, todo el Perú. Recuerda que cada país ha elegido un meridiano para establecer su huso horario. El Perú ha optado o está utilizando el meridiano 75 oeste. ¿Ya? Así que en los ejercicios de hora internacional, Perú, cualquier ciudad del Perú, su longitud es 75 oeste, ¿no? Porque es el meridiano que se ha elegido para poder establecer el huso horario del territorio peruano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la clave sería 8 blanquiazul. ¿Sí? 8 blanquiazul. Vamos con la siguiente. 9. Dos puntos, que se ubican en el mismo paralelo, no tienen en común. No tienen en común. Dos puntos que se ubican en el mismo paralelo, ¿ya? Punto A, punto B. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué no tienen en común? La latitud, la zona térmica, la estación, el clima o la longitud. ¿Ah? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Imagínate que tenemos A y B que están en el mismo paralelo. Aquí tenemos el Ecuador. Vamos a dibujar el Ecuador. Muy bien, 0 grados. Bueno, A y B imaginemos que están 50 grados. ¿No? Están en el paralelo 50 al norte. La misma latitud van a tener, lugares que están en un mismo paralelo, misma latitud, su misma distancia al Ecuador, zona térmica también, ¿no? Están a 50 grados, les corresponde la zona térmica templada. La estación también, ¿no? Si A está en verano, B también tiene que estar en verano, ¿ok? El clima, bueno, también, ¿no? La zona climática templada, pero no van a tener la misma longitud, claro que sí, porque están en meridianos diferentes. ¿Sí? Van a estar en meridianos diferentes, por lo tanto, no van a tener la misma longitud. Muy bien, respuesta, él no te ama, Carol, él no te ama, Carol. Muy bien, ahí está, 9, él no te ama. Muy bien. Vamos con la pregunta número 10, también tiene que ver con hora internacional. Ajá, muy bien.
A ver, ahí está. Si en una ciudad ubicada 106 al este son las 19 horas, ¿qué hora será en otra ciudad ubicada 96 al este? Ella me dijo que estaba con su primo. Muy bien, la clásica, ¿no? El primo, ¿no? El primo, ahí está, muy bien. No, era mi primo. También me la han hecho, Peter, también, también. Muy bien. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta, Peter? ¿Cuál sería aquí la respuesta, Peter? Mientras ella está ahí con su primo, Peter, tú estás aquí conmigo en mi Plutón, estudiando, ¿no? Siendo un futuro cachimbo, ¿ah? En la Villa Real. Muy bien. A ver, ¿cuál sería aquí? Si en una ciudad ubicada 106 al este son las 19 horas, ¿qué hora será en otra ciudad ubicada 96 al este? Paso 1. Paso 1, ¿cuál será el paso que tengo que hacer? Para mí la C, dice Peter. Virus dice la E. A ver, recuerda que primero lo que tenemos que hacer es saber cuántos grados separan a las ciudades del ejercicio. ¿Cuántos grados separan a las ciudades del ejercicio? Si las ciudades están en un mismo hemisferio, resto los grados. Si estuviesen en diferentes hemisferios, sumaría los grados. En este caso lo tengo que restar, ¿sí? Porque están en el mismo hemisferio. 106 menos 96 grados me saldría 10 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, paso 2, esos grados lo tengo que convertir a diferencia horaria, ¿sí? Para convertirlo a horas, tendría que dividirlo entre 15, ¿sí? Pero no puedo dividir 10 grados entre 15, entonces solamente lo convierto a minutos, ya no a diferencia de horas, sino a minutos. ¿Y cómo hago para convertir 10 grados a minutos? Simplemente lo multiplico por 4, ¿sí? No puedo dividir entre 15 para que se convierta en diferencia horaria, así que voy a convertirlo a minutos. Para convertirlo en diferencia de minutos, multiplico por 4. 10 grados por 4 sería 40 minutos, ¿no? Esa es la diferencia de tiempo que hay entre las dos ciudades. Entre las dos ciudades hay una diferencia de 40 minutos. Hay una diferencia de 40 minutos, menos de una hora, apenas 40 minutos. Muy bien, paso 3. A ver, ¿qué hago en el paso 3? Bueno, a esos 40 minutos le voy a tener que sumar o restar la hora de la ciudad 106 al este, ¿sí? ¿Siempre se multiplica por 4? Sí, Ludivet. Cuando me queda en la división entre 15, en el paso 2 tengo que convertir a diferencias horarias y para eso tengo que dividirlo siempre entre 15, ¿sí? 360 grados es igual a 24 horas, una hora es 15 grados. Por eso siempre divido entre 15. Pero si por ahí no puedo seguir dividiendo, o en este caso no puedo dividir entre 15, lo multiplico por 4. ¿Por qué? Porque 15 grados es igual a una hora, 60 minutos, 4 minutos, 1 grado. Por eso siempre por 4. ¿Ok? Por eso siempre por 4. Bueno, entonces, a ver, ubico las ciudades. 0 grados. La ciudad está 106 al este y son las 19 horas. La otra ciudad que no sé su hora está 96 al este, ¿no es cierto? No sé su hora. Muy bien. Cuando la ciudad que no sé su hora está a la izquierda de la ciudad que ya sé su hora, resto. Cuando, repito, cuando la ciudad que no sé su hora está a la izquierda, no el hemisferio, ¿eh? Basta que esté a la izquierda nomás. Cuando la ciudad que no sé su hora está a la izquierda de la ciudad que ya sé su hora, resto. Pero si la ciudad estuviese a la derecha, si este 96 que no sé su hora estuviera a la derecha de la ciudad que ya sé su hora, sumaría. Tengo que restar. Resto 19 menos 40 minutos. Voy a restar 19 horas, 40 minutos.
Profe, no puedo restar 00 menos 40. Ah, este 19 horas es lo mismo que decir 18 con 60, ¿no es cierto? 18 con 60 minutos es lo mismo que decir 19 horas. Le resto los 40 minutos. Ah, profe, saldría 18 horas con 20 minutos. La respuesta entonces sería... Déjala, Rodrigo, déjala, correcto, déjala, muy bien, déjala, ¿sí? Déjala, muy bien, ahí está, muy bien, me faltó restarle 25, dice. A ver, listo, déjala. A ver, vamos con el tema de cartografía. Ajá, dice, a ver, parece que es un ejercicio de escala cartográfica. Muy bien, dice, en el departamento de Ancash, el río Santa mide aproximadamente 380 kilómetros. ¿Por cuánto está representado en un mapa si la escala es 1 sobre 200.000? Ajá, muchachos. ¿Cuánto está representado en el mapa el río Santa, que mide 380 kilómetros, que por cierto es el tercer río más largo de la vertiente del Pacífico, ¿no? Muy bien, después del Tambo y del Majes. Ajá, este río Santa que forma el famoso Callejón de Huaylas. Ah, muy bien, que es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico. No te olvides de esos datitos muy importantes. Ajá, ¿cuál sería aquí la respuesta? Bueno, para estos ejercicios de escala... Para estos ejercicios de escala yo le enseño un triangulito a mis alumnos. A los Padilla Lovers les enseño un triangulito que les va a ser más fácil hacer el ejercicio. Un triangulito que te enseñan en MRU, ¿sí? Cuando has llevado MRU, ¿no? Con el profesor de física, te enseñan este triangulito, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué escribes en el triangulito? DVT. Diego Vete, me decía el profesor, ¿no? Diego Vete, muy bien, distancia, velocidad, tiempo, ya. Pero como estamos en cartografía, vamos a utilizar el triangulito de MRU, pero vamos a escribir TEM, ¿sí? TEM, ahí está, TEM, ahí está. Para que te acuerdes lo que le decías a tu ex, te extraño mucho, ¿sí? Te extraño mucho. Muy bien. Entonces, te extraño mucho. T de terreno, E de escala, M de mapa. Y a mí en el ejercicio me están preguntando por cuánto está representado en un mapa. Me están pidiendo mapa. ¿Y cómo hallaría mapa? Terreno sobre escala. Muy bien. ¿Cuánto es en el terreno? 380 kilómetros. Ajá, muy bien. 380 kilómetros. ¿Y la escala cuánto es? 1 sobre 200.000. Solamente utilizo el denominador. ¿Ya? Voy a pasar el denominador. El numerador nunca lo voy a utilizar. ¿Sí? Muy bien. 200.000. Ahora, pero recuerda que la escala está en centímetros y el numerador, o sea, el mapa... El terreno, perdón, está en kilómetros, ¿sí? Entonces, 380 kilómetros en centímetros, ¿cuánto sería? Recuerda que un kilómetro es igual a 100.000 centímetros. Yo quiero algo que está en kilómetros, pasarlo a centímetros, le agrego 5 ceros nada más. Le agregamos 5 ceros y ya se convirtió a centímetros, ¿sí? 380 kilómetros es 38 millones de centímetros. Muy bien, y ya está, muchachos, ya está. Ahí está, salió, ¿no? El resultado me va a dar en centímetros. Bolita arriba, bolita abajo, bolita arriba, bolita abajo, bolita arriba, bolita abajo, bolita arriba, bolita abajo, bolita arriba, bolita abajo. Nos quedamos sin bolas abajo. 380 entre 2, ¿cuánto saldría, muchachos? ¿Cuánto saldría ahí? 190, ¿sí o no? Muy bien, la respuesta sería blanquiazul. Muy bien, muchachos, listo. 11 blanquiazul, apurámonos, apuramos, muchachos, que el tiempo nos gana, ¿sí? 10, entonces la 11 sería blanquiazul. Muy bien, ahí está, correcto, muy bien.
A ver, vamos otra vez. Creo que otro ejercicio similar. Sí, dice, una persona decide viajar de Lima a una ciudad de la costa norte. Al ubicar el lugar de destino en la carta nacional, se percata que hay una distancia de 5 centímetros entre las dos ciudades. ¿Cuál es la distancia real entre los dos lugares? Ajá, muy bien. Bueno, aquí tienes que recordar un dato. Aquí tienes que recordar un dato. Me dice en la Carta Nacional. Y tú tienes que saber, ¿no? Que las cartas nacionales son cartas topográficas oficiales que se han hecho de nuestro territorio, elaboradas por el IGN. Las cartas topográficas nacionales están hechas a una escala muy bien junior de 1 sobre 100.000. Correcto, 1 sobre 100.000 es la escala de la Carta Nacional. Muy bien. Pero 100.000 centímetros, ¿cuántos kilómetros es? 100.000 centímetros es igual a 1 kilómetro. Entonces podemos decir que en la Carta Nacional 1 centímetro equivale 1 kilómetro, ¿no es cierto? En la Carta Nacional cada centímetro representa 1 kilómetro. Muy bien, me dice que entre las dos ciudades hay 5 centímetros que vendría a ser 5 kilómetros. Muy bien. Así que la distancia, ¿cuánto va a ser? 5 kilómetros o también podemos decir 5.000 metros. Correcto. Muy bien. La respuesta sería blanquiazul. Muy bien, muchachos. Blanquiazul. Ay, perdimos, muchachos. ¿Qué pasó con la blanquiazul? Perdimos hoy, ya, pero ya nos va a tocar la revancha. Allá en Argentina le vamos a ganar a River. Muy bien, 12 blanquiazul. Muy bien. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, muchachos. Dice, señala las características que corresponde a un plano. Ajá, recuerda que los planos son representaciones cartográficas de espacios reducidos, calles, avenidas, jirones, plazas, viviendas, edificios, ¿no? Esa característica presentan los planos, utilizan escala grande, ¿ya? Muy bien. Ok, dice, ¿presenta escasa deformación? Sí. Como son representaciones de espacios reducidos, no hay mucha deformación. Mientras más grande sea el área representada, mayor será la deformación. En un mapa hay, pues no, bastante deformación. Las cartas también presentan regular deformación, pero los planos su deformación es escasa. ¿Sí? Muy bien. ¿Son genéricos? No, son bastante detallados. ¿Sí? Así que nada que ver, es un espacio reducido, representan áreas extensas, tampoco hacen uso de escala grande, eso es correcto, muy bien. Así que la respuesta sería ella no te ama, muy bien, ahí está, ella no te ama, Peter, ella no te ama, muy bien, muchachos. Vamos con la 14, vamos con la 14. Ajá, tiene que ver con cartografía. No, ¿ah? Este tema es geodinámica. Hay un lapsus ahí. Geodinámica. Muy bien, geodinámica, muy bien. A ver, dice, al proceso por la cual la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana se conoce como... Ajá. Recuerda que el Perú se encuentra en una zona de convergencia de placa, ¿no? Son dos placas que convergen, ¿sí? ¿No? ¿Cuáles son esas dos placas? La placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿no? Esas placas chocan, se llama convergencia de placas o también se les conoce como bordes destructivos. Muy bien. Ahora, pero dice acá, al proceso por el cual la placa de Nazca se hunde, cuando una placa se hunde bajo otra, la placa de Nazca es una placa oceánica, es de mayor densidad, por ende se hunde bajo la placa sudamericana. Ese hundimiento de una placa bajo otra se le conoce como
subducción, ¿sí? A eso lo vamos a llamar como subducción, ¿sí? Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? La placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana, lo que conocemos como subducción. Así que la respuesta sería ella, Peter, entiende, ella no te ama, Peter, ella no te ama, ¿sí? Muy bien, correcto, subducción, ¿ya? Recuerda que hay... Ajá, dice, profe, y la convergencia. La convergencia es el choque de placas, ¿sí? Choque de placas, pero cuando hay choque de placas puede haber obducción, que es cuando las placas, las dos se levantan, ¿sí? Producto del choque, obducción, como también puede haber subducción, que es cuando la placa se hunde bajo otra. Y eso es lo que ocurre exactamente. Aquí me preguntan es, ¿cuándo se hunde debajo de la placa? El tipo de borde es un borde de convergencia o destructivo, pero el hecho de hundirse ya se llama subducción, ¿sí? También hay la separación de placas, ¿ah? Esa separación se le llama abducción, ¿no? Divergencia, abducción, ¿ok? Muy bien, exacto. Vamos con la 15. La divergencia es la separación de placas, ¿ah? ¿Sí? No se olviden, divergencia. Ahora, cuando las placas se rozan, porque también hay ese tipo de borde, cuando las placas se rozan, se llama falla transformante, ¿sí? Falla transformante, borde neutro, borde conservativo, cuando las placas se rozan, cuando van en distintas direcciones, rozándose, ¿no? Muy bien. Ok, dice, es una causa del diastrofismo de la corteza terrestre. Muy bien. El diastrofismo o tectonismo. Muy bien. Con la divergencia se forman dorsales. Correcto. La divergencia de placas permite el ascenso de magma, ¿no? Normalmente la divergencia de placas se da en el fondo oceánico. Por lo tanto, al separarse la placa en el fondo oceánico, sube el magma, permitiendo la formación de cordilleras submarinas. ¿Sí? Muy bien. Ok. A ver, vamos con la pregunta número 15, muchachos. Es una causa del diastrofismo de la corteza terrestre. ¿Cuál sería aquí una causa, ¿no?, del diastrofismo de la corteza terrestre, muchachos? Causa del diastrofismo. Recuerda que el diastrofismo, o también llamado tectonismo, consiste en el movimiento de las placas tectónicas, ¿ya? Recuerda que dentro de la geodinámica interna o fuerzas endógenas vamos a tener al tectonismo o diastrofismo y vamos a tener al vulcanismo o magmatismo. ¿Ok? Ahora, el tectonismo o diastrofismo, que vendría a ser el movimiento horizontal o vertical que tienen las placas litosféricas, ¿sí? ¿Por qué se va a dar ese movimiento horizontal y vertical? Bueno, tenemos dos motivos. El movimiento vertical es producto del equilibrio isostático, ¿sí? Ese movimiento vertical se le llama epirogénesis y es producto de la isostasia, ¿no es cierto? Muy bien. Mientras que el movimiento horizontal se llama orogénesis, ¿no es cierto? Y es producto de las corrientes magmáticas, de las corrientes convectivas, correcto, ¿no? Las corrientes magmáticas se desplazan de forma convectiva y producen el movimiento horizontal de las placas. Muy bien, entonces acá sería, ¿no?, las corrientes magmáticas convectivas. Por lo tanto, la respuesta sería alianza, muchachos. Alianza, pues, muchachos, alianza. 15, alianza. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Vamos rapidito nomás porque ya el tiempo nos está ganando. Número 16 tiene que ver con geodinámica también. Fracturas que no presentan separación ni desplazamiento de los bloques rocosos. Es decir, forman las llamadas grietas o fisuras
nos referimos, ajá, muy bien, ¿a qué nos referimos con aquellos bloques rocosos que presentan separación, pero que no presentan separación, dice, ¿eh?, ni desplazamiento, es decir, las llamadas grietas o fisuras? Muy bien, grietas o fisuras que vamos a encontrar en las rocas, en los bloques rocosos, pero sin desplazamiento, ¿sí? Muy bien, ahí está. A ver, esto es geodinámica externa, ¿eh? Algunas rocas van a presentar grietas, ¿sí? Grietas, ahí está, ¿ok? Sin levantamiento, ¿ah? ¿Sí? Aquellas fracturas de las rocas que presentan desplazamiento se le llama falla geológica. A eso se le llama falla geológica, aquella fractura con desnivel. Pero ojo, acá me dicen fracturas que no presentan separación, ¿sí? Por ejemplo, hay un proceso llamado crioclastismo. El crioclastismo es cuando el agua en la grieta de la roca o en la cavidad se congela, aumenta su volumen y genera pues una fisura en la roca, ¿sí? ¿Eso cómo se le llama? Eso se le llama diaclasa, ¿sí? A eso se le va a conocer como diaclasa, ¿ok? La diaclasa es una fractura, ¿ok?, que vamos a encontrar en los bloques rocosos, pero que no presentan separación ni desplazamiento, ¿sí? ¿Ok? En cambio, las fracturas con desnivel, ¿no?, se le va a conocer como falla geológica, ¿no? Horst-Graben, ¿no? Muy bien. La respuesta sería 16, alianza. Muy bien, muchachos. He aquí, como te dijo tu ex, hasta aquí llegamos. ¿Sí? Nos vemos, muchachos. La siguiente clase, no se olviden, el siguiente viernes tenemos lo que es geografía del Perú, a repasar un poquito del Perú. Así que, nos vemos, muchachos. Hasta la siguiente semana, nos vemos. Chao, 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 muchachos. Cuídense, cuídense. A ver, esto de guerra, se ve de guerra. Nos vemos. Chao, 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 chao.